Buenas, bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes a esta nueva edición de Warframe. Sí, en esta oportunidad vamos a estar obteniendo una nueva aventura. Sí, para los que han seguido la serie, si ustedes siguen la serie desde el primer capítulo hasta el capítulo actual que van a ver, que están viendo ahora, van a poder guiarse y adentrarse en el mundo de Warframe para los que estén empezando. Así que yo les recomiendo que ustedes lleguen a este video para consultar, oye, ¿cómo instalo esta mierda? ¿O cómo me cambio el color el puto Warframe? Bueno, lo invito. Desde el capítulo 1 hasta ahora hemos hecho todo lo que cualquier noob en esta área, o sea, Warframe, necesita saber. Así que, porque yo de verdad no jugué a esta wea, así que he ido aprendiendo con el tiempo. Así que, si quieren aprender junto conmigo, por favor, lo invito. Pásense a los... Busquen los capítulos específicos, igual los títulos son bastante descriptivos. Algunos. Si no, me preguntan a mí, yo les voy a indicar qué capítulo ya bla, 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 y toda la wea. Ya. En esta oportunidad, y le agradezco a todos los que se dan a los suscriptores nuevos, muchas gracias, estamos a punto de llegar a los 100 y me encanta, eso me excita, mis pezones van a la luna, lo que ustedes quieran que me produzca mi cuerpo, eso en realidad pasa, de verdad. Empiezo a secretar lupus, todo, sarco y dios y toda la guay. Vamos a códice, Doctor House Kiwi, ven, ya, rango maestría, mira, vamos a sacar una aventura que se llama Un hombre de pocas palabras. Y los prerequisitos es habla con Darwin en cualquier repetidor. A mí me están contestando en los comentarios. Quiero un repetidor porque yo pregunté ¿qué mierda es un repetidor? Bueno, un repetidor es una zona, una parte del mapa que está en todos los putos planetas que tú puedes dirigirte. Y da ahí una tienda, puedes comercializar, bla, 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 tener sexo, irte de puta, la cual que sea. Así que, lo que estamos buscando ahora es el repetidor de Venus. Repetidor Vesta. Y no puedo llegar al puto repetidor. Qué extraño. Vamos a la tierra. El bazar de Maru. Acción Teno. Repetidor Strat. No tengo repetidores. Vamos a ponerle pausa porque esto necesita solución rápido. Ya, estuve buscando por todas partes y no sale. No sé cómo mierda llegar a los putos repetidores. Así que el que sepa cómo poder llegar a los repetidores, me lo deja en los comentarios. Mira, se lo voy a mostrar. Aquí, yo voy aquí, por ejemplo, a Venus. Y dice repetidor Vesper, pero miren, no aparece seleccionado nada. Entonces, y aquí en la Tierra, por ejemplo, aquí también hay un repetidor. Repetidor Strata, y no, tampoco aparece nada. Entonces, estuve viendo por ahí que para poder iniciar la aventura Un hombre de pocas palabras, te llega un mensaje, creo, de Darbo, que te invita y ven a verme al repetidor. Entonces creo que en ese, a través de ese, cuando llega ese mensaje cumpliendo ciertos requisitos internos que no tengo pico idea cuáles son, te habilita para ir al repetidor, pero aún no me llega el mensaje, así que qué más podemos hacer por mientras, no sé, pues bueno. Vamos a ver, por ejemplo, Sueños Robados es otra aventura que pide poquito. Primero tenemos que sacar la convergencia de Marte, convergencia de Phobos, y luego tener un rango de maestría 13. Actualmente estamos en nivel 2. Así que nos falta re poco para llegar al rango 3. Así que por mientras, y para que no sea un video tan de mierda, vamos a sacar la convergencia de Marte. Ya sacamos el Arcwing. No está Marte, acá. Convergencia de Marte. La convergencia de Marte me da aventura. No, esta ya la tengo, pues bueno. A Marte. Convergencia de Phobos. Ah, ya. Convergencia de Phobos. Ya. Ya, para sacar Sueños Robados tengo que sacar la convergencia de Phobos. Y para sacar la convergencia de Phobos, una nueva lista se marca la edición Tino. Alerta. Alerta de Yapi. Ya. Para sacar la convergencia de Phobos, primero tengo que derrotar a 150 enemigos en una sola misión en Marte. Ya, easy. Escanea 3 fragmentos de Céfalon en Marte. ¿Cómo puedo hacer eso? Que alguien me ayude, por favor. No tengo pico idea cómo escanear los fragmentos de Céfalon. Y abre 3 reliquias Lit del vacío. Ya, esa es la que estoy haciendo. Y las recompensas son plano de Kraken, plano de Cifrador, manos rápidas, un mod, el saber del ladrón, y la aventura Sueños Robados. Ya, tenemos que sacar la convergencia a fuego. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empezar a completar misiones en Marte para ir desbloqueando y llegar hasta al momento en que estemos al ladito de la convergencia de fuego.
Así que vamos a hacer eso. ¿Qué misiones tenemos? Tenemos una misión que se llama Ellas. Hellas o Hellas. Exterminio Greener. Vamos allá. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoy. Y entonces déjenme en los comentarios cómo activar la habilitar los repetidores para poder viajar a ellos y cómo escanear cefaldrón, no sé, para poder completar el requisito para la convergencia de fuego y sacar una de las dos aventuras. Hellas, misión, facción Greener, asignación exterminio. Piratea una consola, ya tenemos como bonificación piratear una consola. Vamos allá con nuestro querido amigo Teno. Uy, qué lindo se ve. Espérate. Calmado. Esto me huele a falta de batería. Sí. Ya. Listo. Ya. ¿Para dónde es la cosa? Uy, bonito mapita. Mapita desértico. Como lo es Marte. Un desierto frondoso y hermoso. Lleno de vida y muerte. Vamos a sacar un poco de depósito de galio. Y abramos esto. Ya. Consola. Mierda. La cagué. Ah, no. Waja. Qué weá. Pam. Voy a dejarlo que activar la alarma. Porque así podía, ¿qué es esto? Esto es compactado. Así podía piratear la consola. Y recuerden que tenemos la bonificación de piratear consola. Ya. ¿Por acá o por arriba? Vamos por abajo. Hola. Oye, ¿qué weá te pasa, weón? ¿Querís morir? Ah, tengo que matar a 89 enemigos. Ah, esa es mi misión, exterminio. Ah, ya. Listo, se acabó. No importa un carajo, vamos a explorar el mapa entonces. Eso. Vamos para allá, que creo que vamos a ver si podemos farmear. Farmeamos unas cositas ricas. ¿Ah? Para tener más cositas que ocupar. Vamos. Farmeando cosas. Ay, ay, ay. Yo pensaba que era re fácil sacar la aventura, pero lamentablemente busqué y hay un dejo de desinformación brutal, porque te dicen, no, que tienes que ir a un repetidor y conversar con un culiado, un weón pastero que te quiere vender droga y tú no le compras droga, pero si le, con solo hecho conversarle de que quieres droga, te da la misión un hombre de pocas palabras, o sea, la aventura, pues, bueno, pero en realidad no es tan fácil porque no estaba activada la opción para ir a los putos repetidores. Así que... Mala la cosa, pues bueno. Así que este capítulo no va a ser de tanto progreso, sino más de farmeo y matar hueones. Ah, como a algunos les gusta que ver cómo se menea la espada. Esta espada es bien verde, linda, suculenta y filosa. Mira, aquí hay un concho de madre. Dejamos que active la alarma, ¿no? Hola. Amigo. Mira, hermano, ¿sabes qué? Estoy detrás tuyo a 5 centímetros. Hola. No, en realidad yo quería que activen la alarma para poder piratear una consola. Mira, ese loco va a activar la alarma. Ya, ahora voy a piratear. Voy a cumplir mi misión de bonificación. Ya, listo. Pirateamos. Te han descubierto. Mierda. Listo. Ah, completo, ya. Ahora puedo matar libremente. Sube de nivel. Qué hermoso. Oye. Espérate. Para acá hay más hueones. Ya, me faltan relativamente pocos. Vamos a tratar de que no salga tan largo el capítulo, porque estamos farmeando nomás, no, la idea es que no se aburra, ¿no? ¡Ay! Concha de madre, hijo de puta. Mato. Recuerden que... estamos a puertas de llegar a los 100 suscriptores, así que los invito a suscribirse al canalito. Por ahí abajo le va a salir un banner de
invitándolos a suscribirse al canalito. También pueden seguirme en mis redes sociales como Facebook. Ah, pueden agregarme en Facebook o en Twitter, pueden seguirme en Twitter y ahí puedo estar respondiendo algunos Twitter y algunas cositas ricas y bastante suculentosas. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Recoge estrella de... ¡Oh! Otra estrella, ya, qué lindo. Me encantan las estrellas, Ayatan. Aquí hay un hijo de puta. Hola. Pero mata, muere. Hermano, muere. Por favor, tu destino es morir en mis manos, weón. Ante mi espada, mi espadón, tulón, verdón. Verdezón. Vamos. Oye, weón, llevo re poco. Tiene que ser... sigiloso, ¿qué, güey? O puede ser... Mira, aquí hay una weá que se... Espérate. Listo, cagaste. Mira, ahí se me pasó una weá. Acá. Hay algo que dejé botado. ¿Qué? ¿Qué será? Un ámbar, ya. Me gusta. Me gusta, me excita. Puta la weá. Hoy salen re poquito, weón. Tenía que salir más pelmazos para matar. Vamos. Boom. Recuerden que al llegar a los 100 suscriptores vamos a tener el video de las vacaciones, ¿eh? Para que vean dónde estuvimos recorriendo el mundo, nuestro querido país llamado Chile. ¿Ah? Para que se entretengan un poco y despejen sus mentes de los videojuegos, malditas ratas asquerosas. Y mandriles hediondos. Boom. Se acabó. ¡Ah! Ya. Ay, ay, ay. Puta la weá, weón. El último video que grabo hoy día y realmente está saliendo bastante largo porque no están apareciendo los hijos de puta que yo creo que aparezcan para poder eliminarlos. Completar la misión rápido. 32 enemigos de 89, weón. ¿Dónde pueden salir más? No quiero guiarme por el punto rojo. El enemigo por el punto rojo siempre me lleva a la sequía de enemigos. A ver, si yo me introduzco con mi verga. ¡Oh! Aquí está la vida, po, weón. Está la vida en materiales, weón. Esa weá. Una agüita cochina que corre, una alcantarilla rota. Deberían arreglarla. Ya vamos. Ya vamos al punto rojo. Ya no queda otra. Mira, aquí para allá no he ido. ¿Qué está, weá? Hola. Depósito de galio. Vamos a romper el depósito de galio. Bueno, la forma más brutal que podamos. Afinidad Teno. Mira. Hola, hermano. Hola, amigo. Mira, se nos murió un compadre. Buena, compadre. Hermano, ya. Ayúdame. Tu compañero te necesita. Oye. Listo. Archado. Listo. Y ahora vamos a andar más rápido, que bueno. Mira, otra Ayatan. Bien, 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 bien. Vamos a abrir aquí un poquito. ¿De dónde me estás disparando? ¿De acá o no? Abierto esto. Aquí hay un culiao. Muérete. Aquí otro culiao. ¡Oye! Te partí desde la cintura. ¡Ojo! ¡Un rentel, culiao! Mira. Hola. Hola. Vamos a abrir esto. Lo siento, yo con toda mi calma. Es que tengo un amigo que me está ayudando. No sé quién es. Pero se unió a la partida el weón. Barça. Barça de mierda, yo no te invité, concha de madre, porque te uniste a mi partida. Vamos. Allá hay más enemigos. Espérate, escuché un culiao. Cagaste. Aquí hay otro. ¡Pam! Espérate, acá vamos a abrir esta cosita, a ver si nos tira una cosa bien suculentosa y gordota. Hola. Mierda. ¿Qué fue eso? Escucho un ruido bastante extraño. Ya. ¿Para dónde la va? Afinidad Teno. ¿Qué mierda es la afinidad Teno? No entiendo. ¿Dónde hijos de puta? Vamos. ¿Qué está haciendo? Uy, mi amigo se fue. Pero, hermano, espérame. Oye.
Ya si ya voy, conchetumare, y me andáis apurando. Listo. Este para acá. Subí de nivel. Qué rico. No mucho. Listo. Desactiva la alarma. Listo. Oye, como lo reviento, weón. Pero es que impresionante. Boom, listo, se acabó. Hola, hola. Mira cómo cogí a mi amiguito. Mi amiguito. Oye, no le han puesto nombre al amiguito que me sigue, ¿eh? Espérate, hay una X. Ah, ya. Mira, mira. Una persona inocente. Me caí al abismo, hermano. ¡Conche tu madre! Listo. ¿Para qué lo será la weá? Hola. Listo. Ninja que wey. Hola. Lo siento. Pero la misión es la misión. Hola. Hi there. Oh, you're very sweet. Sweet, sweet, sweet. Bam, bam, bam. Bam. Listo. No sé qué pasó, weón. Reventó todo de alguna extraña forma. Hola. ¿Dónde hay tipejos? Acá hay tipejos. Ah, no, espérate. Te tengo que seguir a este conche tu madre. ¿Dónde se va, weón? Uy, hijo de puta, weón. Soy yo el que está grabando, weón. Sígueme vos. Pedazo de mierda, weón. Puta, ahora se fue para allá, weón. Ya, weón. Sígueme a mí, weón. Puta la weá, estaba cerrado. Tenía razón. Ya, no queda nada, no queda nada, no queda nada. Acá, acá, acá. Ábrete. Se abre la mierda. No se abre esa mierda. Será por abajo. No hay nada aquí abajo. Por acá, ¿qué hay? No, aquí es la extracción. Aquí es la extracción. No, nada que ver. Debería abrirse, weón. Está abierta esa weón, sí, pero aquí no hay nada. No. Nada que ver. No es por acá. Ya, solamente hay que buscar. ¿Cuánto? 2, 9, 10, 11. 11 weones más que matar. Y listo. Y misión cumplida. Misión cumplida. Mira. Uy, se me había pasado esa weón. 80 ya. Faltan 10. Faltan 8. Una extraña forma, faltan 8. No, faltan 9. Ya, para acá. Apúrate, 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 vamos. Puta la wea, activó la alarma. ¿Quién fue el hijo de puta? ¿Quién fue el hijo de puta que activó la alarma? Te vuelo, te vuelo. ¿Dónde está ahí? Aquí había un hijo de puta, weón. Esto, te asesiné. Acabó. El único que queda acá, weón. Completamente solo y abandonado. ¿A dónde es más, weón? Ah, ya estamos ready. Espérate, espérate, espérate. Calmado, calmado. Pues es que lo siento, yo veo una consola y necesito piratearla. Soy hackerman. Ya. Ahí aquí está donde. Ya tengo que seguir a este compadre. Ah, ya sé, donde yo vi, yo dije, ah, aquí está la zona de extracción, ahí mismo es. Ya. Ya, vamos, por favor. Por favor, ha sido eterna esta misión. Ah, espérate, espérate, espérate.
Listo. Ya. Dime. Llega al punto de extracción. Lo siento, hermano. Listo. Misión complete. Vamos. Crédito, estrellas de Asha, tan turquesa, ámbar y coordenada de navegación. Ya, me gusta tener coordenada. Opción Galio, restos. Volviendo al menú principal. Artax. Artax, así se llama. No, Taxon. Taxon es, así se llama mi señor Pérez. Vamos a abandonar esto inmediatamente. Vamos a ponerle pausa acá. Ya, veamos si alcanzamos a hacer otra misión rapidita. Tengo que usurpar un astromóvil cuerpo repleto de cargamento odioso y escoltar hasta nuestro punto de extracción. Tenemos que actuar con rapidez una vez que el corpus se dé cuenta de lo que intentamos hacer, hará todo lo que esté... Ya. El corpus. Bueno, como mierda, estoy en Marte y hay nieve. ¿Cuál es la lógica ahí? No tengo pico idea, weón. Bueno. Ya, entonces tenemos que arrastrar un carrito de supermercado hasta llegar hasta un punto y luego... luego de eso, completamos la misión. Ya, no me han detectado. Espera, me voy a andar con la espada. Esto es bueno. Concha tu madre. ¿Me vieron? No me han visto. No me han visto. Mira, mientras no se active la alarma. ¿Qué es eso? Sé que era eso, que brillaba. Ya, vamos rápido. Listo. Creo que murió, ¿no? No se active la alarma, creo que no pasa nada. Ah, es por acá. Hola. Listo. Murieron todos, ¿verdad? Muy bien. ¡Ah! Quiero usar el ascensor. Ya. Estamos a 20 metros. Listo. ¿Cómo entro ahí? Ayuda. Ah, estaba la puerta acá. Puta que soy pelotudo. Ya, esa agua tengo que proteger. Para que extrae energía de tu escudo. ¡Concha de tu madre! ¿Está comiendo los escudos, weón? Espérate, no te vayas a morir. No te vayas a morir. Dame. Te doy mi poder. Te doy mi escudo. Bueno, no le disparen a mi carro de supermercado. Tengo que llevar el pan a mi hogar. Ah. Entonces, el culi... ¡Uy, me aplastó, hermano, no! Ah, espérate, mira. ¿Sabes lo que voy a hacer? Espérate. Tranquilo. Hermano. No le hago nada. Es la peor arma del mundo, weón. Ah, porque tenía que haber roto el generador. Sí, es cierto. Avanza. Hermano, avanza. ¡Pinche tu madre! ¡Muere! ¡Eso de mierda! Ah, es que no tengo escudo, espérate. Ya, ahora sí. Ya, dale. Dale. Me voy a avanzar hasta que se me acaben los escudos. Tiene toda la lógica. Vamos a eliminar por mientras. Estas weas aéreas me cargan. Esa mierda. Ya, pero mi taxo me está ayudando. ¡Conche tu madre! ¡Pero para atropellarme! ¡Avanza! ¡Basura! ¡Pero, weón! ¡Me está matando, weón! ¡Mi carro! Bueno, tengo que llevarle pan a mi familia por la cresta. Voy a dar comida, carne. ¡Víveres! ¡Abarrotes! ¡Suministros! ¡Hermano, cuidado! ¡Por favor, maneja bien! ¡Gracias! ¡Avanza por la concha de tu madre, weón! ¿Cuánto escudo tengo que tener? Espérate, me voy a cargar toda la weón. Cargando escudo. Ya. ¿A dónde vais, weón? ¿A dónde vais? ¡Pinche tu madre! ¿Weón? ¿Weón por la cresta?
¡Mi carro! ¡Por favor! ¡Tengo que llevar el apio al hogar! ¡El puto apio y la lechuga! Siempre es bueno comer verdura. No importa el contenido, sabemos que tiene lechuga. ¡Talá, weá, weón! ¿Dónde curiosas para matar? No veo ninguno. Puta, yo dije, no, esta weá va a salir cortita esta misión. La misión más larga de la existencia. No te vayas a ir para atrás, weón, te estoy viendo. Hermano, no, pero... ¡Ay, chita! No, no me mates. Pero es que el weón me atropella, weón. Oh, la weá poco optimizada, weón. Por favor, denle una inteligencia artificial mejor a este carro de mierda, weón. Juego de mierda. ¿Qué weá? ¿Qué weá? Por favor. Hermano. Ya, ¿hasta dónde tengo que llegar? ¿Hasta dónde puedo checar? Avanza, 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 hijo de puta. Ya. Pero mira, ni siquiera se mueve la rueda y avanza, weón. Físicas de mierda. Hola. No me reclames, Taxon. Sé que tienes hambre, pero no te puedo dar comida. Estamos en misión, por favor. Manténle el profesionalismo. Pequeño Taxon. Qué lindo eres tú. Sí, eres muy lindo. No lo van a destruir, weón. Es más gordo que la cresta esta weón. El problema es que se me acaba el escudo. No alcanza a regenerar un poquito, weón. ¡Voy a uno por hora! ¡Por la cresta! Debe haber una forma mucho más sencilla y rápida de mover esta basura, weón. Sí, weón, si estoy cerca, pero me chupa todo el escudo, weón. No estoy luchando nada, no parece ningún hijo de puta. Muévete. Donde debería salir el lugar donde tengo que llegarlo, por favor. La distancia. Se me acabaron los escudos, por la que te voy a alejar un poquito. Porque apenas adquiero escudos, este conche tu madre empieza a avanzar. Y no creo que avance tan rápido. Tranquilo. Hermano, te estoy viendo. No hay nadie. No tienes para dónde ir. Por favor, no te vayas solo. Aquí se menos 10, weón. ¿Quién lo está atacando? ¿Quién te está atacando, weón? Dime, por favor, ¿quién quiere robarme mi carrito? No solo llevo pan, víveres, agua y apio, weón. Mira, ya no culé. Ah, no era nada. Hola, wea easy, weón. Es un carro, ¿verdad? No, son dos. ¿Llegaste? ¡Nah, la cresta! Weón. Y ahora sí llegáis. Cagó la risa y llegáis. ¡Pero muévete! Weón. Por favor. Hola, weá. ¿Me hice un culia? Carro de mierda, weón. No me dieron nada, no gané nada, weón. La puta, la peor, la misión más callampa que existe, weón. Dios mío, weón. Jesucristo. No voy a repetir la misión, weón. Me putié, weón. Misión culiada, weón. Vamos a ver la navegación, a ver cuánto avanzamos. Sacamos Gravidus. Luego tenemos la convergencia. Ya. Por favor, a los que vean este video, díganme cómo mierda escaneo 3 fragmentos de Céfalon en Marte. ¿Cómo? Es una misión. Una misión que se llama Céfalon. O Céfalon es un weón que tengo que escanearle las bolas. Por favor, ahí me dicen. Y lo otro es cómo llego a los repetidores. Por ejemplo, miren, lo que me pasa es esto. Aquí está el repetidor de Strata, pero no puedo llegar al bendito repetidor de Strata, ¿viste? Aquí está, y no logro, ¿cachai? No logro llegar. Ese es mi problema, por favor. Así que, los que sepan, me lo dejan en comentarios y lo voy a estar haciendo porque para tener la próxima aventura. Entonces, en principio, ahora lo que tenemos que hacer es llegar a nivel 3 y completar los requisitos para la convergencia de fuego. Al sacar la convergencia de fuego, me dan como recompensa aventura sueños robados. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo ahora para poder tener una nueva aventura y así que siga avanzando la campaña de Warframe. Ya. Si les gustó el videito, por favor, déjenle una manita arriba porque su manita arriba hace que mi pene crezca 3 tallas por cada like que usted deja. Entonces, si usted quiere que yo tenga un pene gigante, por favor, deje su like. Ahora, si gusta, deje su comentario en la cajita arena. Yo voy a estar respondiéndole apenas vea el comentario.
Y si usted no está suscrito, pero por la cresta, hermano, hermano, suscríbete. Por la chucha, no te pierdas esto, suscríbete. Y así vas a poder recibir videos, activan siempre y cuando activen la campanita al lado del botón de suscripción, que te va a avisar cada vez que yo subo un video. Así de sencillo. ¡Cállate, Ordis! ¡Cállate! ¡Ordis de mierda! ¿Por qué, weón? Estoy despidiendo el video. Nos veremos en la próxima edición de Warframe. Hasta luego. Chao.